La Fundación CEPSA está involucrada un año más en un amplio programa de actividades navideñas para disfrutar en familia de estas fiestas tan especiales. No falta la carpa de Navidad de Tomecano, que cumple ya 13 años de vida, una iniciativa gratuita y perfecta para los más pequeños de la casa, que cuenta con numerosos talleres y actividades que llenan este espacio de juegos y alegría. La música, el teatro y la danza también son protagonistas en estas Navidades. La Fundación CEPSA participa en el Parque Infantil de Tenerife a través del Teatro Central del Ocean Pit. En él se desarrollan actuaciones en directo, espectáculos de magia, representaciones, actividades y concursos. Además, destacan también las visitas guiadas al Palmetum de Santa Cruz de Tenerife para familias. En ellas, monitores especializados explican el tesoro de la biodiversidad que envuelve la capital tinerfeña. En su apuesta por la cultura, la Fundación también estuvo presente en el tradicional concierto de Navidad de Puertos de Tenerife, celebrado el pasado 25 de diciembre y que acogió a 16.000 asistentes en uno de los días más familiares del año. Además, la Fundación CEPSA ha apostado, como cada año, por fomentar la solidaridad en la isla, apoyando diversas iniciativas como el Anaga Trail Solidario o el telemaratón Compartir Canarias, en beneficio de numerosas familias en situación de vulnerabilidad. CEPSA, a través de su fundación, aporta su granito de arena a través de un programa repleto de actividades para que todos los canarios disfruten de estas fechas tan señaladas. CEPSA, la energía de Canarias, les desea unas felices fiestas y un próspero año 2020.